la exposición en realidad fue a raíz de que hicimos un libro, ¿no? Hicimos un ejercicio, empezamos hace como año y medio a hacer un ejercicio. Llevamos 10 años ya como oficina, somos una oficina de arquitectura y urbanismo. Somos 4 socios. Y hace un año, 2 años decidimos hacer una revisión del trabajo que habíamos hecho. Y vimos que había cierta masa crítica para hacer una reflexión del trabajo y se planteó un ejercicio más de introversión para revisar nuestro trabajo y revisar líneas de ideas, etc. Y a raíz de ese libro se produjo mucho material de análisis, sobre todo de la obra, que hoy presentamos ese libro. Es la abstracción de todo ese proceso de trabajar en maquetas. A las maquetas que llegamos y que van a ver acá, son justo ese resumen de ejercicios en cada proyecto, de muchos volúmenes, mucho trabajo, a donde se intenta representar la idea más importante de cada proyecto. Entonces hay proyectos de todas las escalas, proyectos de casas, proyectos urbanos, edificios. También es algo que nos gusta como oficina, trabajar en diferentes escalas. Y en el proyecto, aunque todas las maquetas van a estar dentro de la misma medida, pero tienen diferentes escalas. Esta maqueta es un proyecto que nosotros lo bautizamos como el Circuito Jardín y es una intención de conectar la ciudad. Es un circuito de 15 kilómetros que conecta varias zonas de la Ciudad de México que están muy cerquita, pero falta esa liga entre unos puntos y otros. Lo que ha sido muy interesante es repensar de pronto cómo estructuras convencionales se podrían trabajar, digamos, en acero de una manera no convencional, que eso el acero lo permite, porque no hay como una fórmula, digamos, existen los perfiles que son casi como el mecano con el que vas luego a construir una estrategia de estructura, a diferencia de otros materiales que no, o son columnas, o son muros y ya está. Entonces digamos que lo que es muy bonito de nuestro lado es que pues hay esa capacidad de diseñar con ese mecano, ¿no? Y va a funcionar estructuralmente. Es para nosotros importante que el que no es arquitecto y de pronto ve una exposición así, entienda que detrás de hacer un edificio pues hay un proceso que, ¿no? Esperemos, para nosotros nos parece muy convencional, pero es, yo creo que la gente normalmente no piensa que se hacen todos esos trabajos como maquetas. Hola, soy Jorge Arbizu del despacho Estudio MMX y estamos en la exposición en el Museo Franz Mayer de 10 años de nuestro trabajo. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Ramírez del despacho de arquitectura Estudio MMX y estamos aquí en Franz Mayer como parte del Mextrópoli en la exposición MMX Arquitectura y Territorio.